Queridos amigos, muy buenas noches. Nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de reflexión, este espacio iluminado por la palabra de Dios. La otra vez estaba en un negocio y me encontré con alguien que no comparte nuestra fe, con alguien que es evangelista, se definía a sí mismo evangelista y me dice, y me lo dijo, ¿no? Yo soy evangelista. Y bueno, yo soy católico, pero me lo dijo de manera como que, como diciéndome, ¿no? Me diferencio de ustedes. Y entonces le digo, bueno, digo que le haga provecho, ¿no? Como diciéndole en chiste, un poco, tomándome en chiste la cosa, ¿no? Me dice, lo que pasa es que ustedes, dice, hablan de mucho de caridad y mucho de amor al prójimo, pero hablan poco del amor a Dios. Entonces, yo la verdad que frente a semejante planteo me quedé sin palabras porque no podía entender lo que me estaba diciendo. Solamente atiné a decirle, yo no sé qué evangelio ha leído usted, pero el que yo leo todos los días, allí dice, en la primera carta de San Juan, que el verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y el que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama al prójimo, al que ve, es un mentiroso. Así de simple. Ese es el evangelio en el que creo. Y ese es el evangelio que tratamos de predicar. No podemos separar una cosa de la otra. A Dios no podemos dejarlo por un lado y al prójimo por el otro. En la figura del hermano, en la persona del hermano, en el otro, descubrimos la presencia de Jesús. Por lo tanto, mis amigos, ¿cómo estamos dispuestos a mirar a los demás? ¿Cuál es nuestra disposición para ver al otro, para mirar al otro, para encontrarme con el otro, sabiendo que en ese rostro, en esa cara, Jesús está presente? Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla del juicio final, dice, lo que le hayan hecho al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Tengámoslo como máxima de vida, para que todos los días de nuestra vida podamos vivir con alegría este mandato de Jesús. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles.